It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. Make it one for my baby. Continuamos con la butaca. Es momento de hablar acerca de las películas en carteleras. El estreno de la semana: Blade Runner 2049. The story, the themes, the stunning visual environments. It was a pleasure getting back to the world of Blade Runner again. Where are we going? Home. Visualmente impresionante y satisfactoriamente narrada, Blade Runner 2049 profundiza y expande la historia de su predecesora mientras sobresale por sí misma como un triunfo cinematográfico. Esta semana llegó la esperada y anticipada película. 30 años después de los eventos de la primera película, un nuevo Blade Runner, el oficial de Los Ángeles K, interpretado por Ryan Gosling, desentierra un secreto que tiene el potencial de sumergir lo que queda de la sociedad en el caos. El descubrimiento de Kay lo conduce a buscar a Rick Deckard, Harrison Ford, un viejo Blade Runner que lleva desaparecido 30 años. I had your job once. Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks. Scramble the records. We were being hunted. By who? Para los críticos, los efectos especiales son impecables e incluye secuencias que borran la línea entre lo que es real y lo que no lo es. Un festín visual deprimente y pensativo que agita nuestra ansiedad con respecto a la llegada de la inteligencia artificial. Any idea where I could find him? Your police plan on taking me in. I would much prefer that to the alternative. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the lock, and he has the key. Muy moderna y profundamente humana, dicen algunos. La espectacular secuela toma la historia detectivesca de la primera cinta y la convierte en una gran mitología de identidad, memoria, creación y revolución. Es una película profunda, rica y astuta, visualmente asombrosa y llena de grandes conceptos de ciencia ficción, una que hace valer la espera de 35 años. Los críticos recibieron con los brazos abiertos esta nueva película y le otorgaron esta semana una calificación de aprobación de 90%. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. The first movie was always meant to be a standalone film, but there's always more to tell than the 2 hours would allow. No te olvides que esta película está actualmente en carteleras bolivianas. Y eso es todo por esta semana. Nos vemos en el cine. Where is he? The future of the species is finally unearthed.